Hola, buenas horas. El día de hoy les voy a enseñar a publicar entradas en plagas, en la sección de plagas, para cambiar este respectivo slide cada vez que se haga un aporte nuevo. También nos aparecerá una nueva entrada aquí y otra aquí con su respectiva imagen. Para empezar, entonces nos dirigimos al panel de administración y pinchamos sobre entradas. Luego escogemos aquí añadir nueva. A continuación nos sale lo que es para escribir el nuevo aporte. Entonces, esto es una prueba. Bien, seleccionamos la categoría donde vamos a publicar, que sería en esta ocasión plagas. Bien, ahora para cambiar la imagen que ya les mostré, está el slide. Vamos a seleccionar aquí donde dice establecer la imagen destacada. Le damos clic y automáticamente vamos a buscar la imagen que vamos a utilizar. De momento esta es una prueba, vamos a utilizar esta que acaba de cargarse. Para que se publique en el slide tenemos que bajar y seleccionar en esta parte donde dice usar como imagen destacada. Le damos clic. Listo, después de que haya cargado cerramos el cuadro desde acá. Y aquí nos aparece la imagen. Ahora lo único que falta es darle publicar. Bien, la entrada ha sido publicada, entonces vamos a mirar los cambios. Damos F5 o actualizamos la página con clic derecho. Y aquí nos aparece nuestra nueva imagen. Como vemos, todo ha cambiado, pero se ha agregado esa nueva entrada. Aquí vemos que también se agregó. Aquí también se agregó con una nueva imagen. Y básicamente ese es el proceso para ir creando nuevas entradas mediante la sección de plagas cuando damos clic. Aquí también nos salen todos los aportes que han sido creados, incluyendo la que acabamos de hacer. Y eso es todo.